14 de juliol del 2022. De camí cap a Tapuerca, un jaciment màgic i únic al món on es pot seguir l'evolució del ser humà d'ençà que va arribar a Àfrica fins ara. No fa pas gaires dies varen trobar aquí mateix el maxilar i el pòmul d'un homínid que va viure fa 1.400.000 anys. Les faccions que s'han deduït d'aquests ossos han obert noves teories sobre qui som i com érem. Jo sóc pintora, però fa molts anys que freqüento jaciments arreu del món i crec sincerament que l'art d'avui requereix un retorn a les coves i abrics per poder fer un estudi precís i minuciós de les primeres pinzellades i gravats, com també de les nombroses galeries plenes de pintures i figuretes 3D fetes pels nostres avantpassats fa milers d'anys. Aconseguir finançament per continuar qualsevol mena d'investigació és en si mateix un treball a jornada completa. I en la meva experiència, sovint, aquests treballs sols es poden portar a terme gràcies a la generositat personal de professionals que, al igual que jo, tenen una gran curiositat i fascinació pel saber i donen generosament el seu temps sense esperar-ne retribució econòmica. Qui condueix el cotxe on vaig ara és la Mercè, una noia que escriu contes per a nens i nenes plens de fantasia i imaginació. La seva segona passió és el volant i sovint condueix 700 quilòmetres o més per portar-me a algun lloc distant on hi ha restes prehistòriques o quelcom fascinant i és impossible d'arribar-hi en transport públic. Avui ens rebrà Sara Alonso, una de les guies del jaciment. Sara és un altre personatge ple de passió, sentiment que sap transmetre amb facilitat als visitants. Sònia Alonso, no sé si són família, lidera la logística del jaciment amb una eficiència admirable, un equip excel·lent que llueix per tot arreu. Avui, Eudald Carbonell ha d'atendre la ministra. Mala sort. Mala sort per mi, ja que confiava poder fer-li una breu entrevista. L'Eudald és un dels tres genets de l'apocalipsi, com en dic jo. Els altres dos són José María Bermúdez i Juan Luis Arzuaga, que també voldria interviuar, però aquesta vegada no podrà ser. Aquests tres homes, un català, un madrileny i un basc, juntament amb el seu equip, han aconseguit gratar tones i tones de terra i desenterrar la història del ser humà, com mai s'havia fet. Sònia, però, em diu que l'Eudald intentarà robar uns minutets per mi. Poc després ha vingut a trobar-me i assegut davant de la Galeria Grandolina m'ha dedicat temps generosament. Marcos García Díez també ens acompanya en el recorregut. Marcos és un historiador especialitzat en prehistòria i arqueologia pràctica que ha escrit una pila de llibres, com podeu veure a la pantalla. Ell complementa les explicacions de Sara, sens dubte un altre gran professional. Abans de cedir la paraula a Sara, cal dir que hi ha dues persones del passat que varen tenir una gran influència en la construcció de la trinxera del ferrocarril, o sigui, el forat que per atzar va portar al descobriment del jaciment. L'un es deia Richard Preece Williams, un anglès amo d'un negoci a Manchester que duia el seu nom i que va fundar altres societats a Espanya com l'anomenada Sierra Company Limited o la Vasco Castellana. L'altre es deia Pablo Pradera, un miner important de Rio Cavado, que va ser nomenat representant seu com a contractista de l'obra, ja que coneixia bé la zona i els seus problemes. Comencem, doncs, amb l'entranyable Sara. Hola, ¿me dices cómo te llamas? Hola, buenos días. Me llamo Sara y soy guía aquí en los yacimientos de Atapuerca. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos vas a enseñar? Pues hoy vamos a ver los yacimientos de los yacimientos más importantes que tenemos aquí en la Sierra de Atapuerca. Vamos a ver lo que son los tres yacimientos de la trinchera del ferrocarril, la cima del elefante, Galería Grandolina, vamos a ver también Cueva Fantasma y si nos da tiempo iremos a ver Portalón y también el río que es donde se lavan los sedimentos que salen de estos yacimientos. Muy bien. Pues allá vamos. Pues vamos a pasar por la trinchera del ferrocarril y es que por aquí pasó a finales del siglo XIX un tren minero que llevaba hierro y carbón desde la Sierra de Manda hasta Burgos
y decidieron atravesar la montaña, explotarla, para también aprovechar la roca caliza, para venderla, etc. Y a la que atravesaron la montaña, explotaron tres cuevas, que son las tres que vamos a visitar ahora al principio. Y en ese momento sí que supieron que habían atravesado cuevas, porque salía lo que era el relleno de tierra de las cuevas, pero no se estudiaba la prehistoria en ese momento, entonces esos materiales están perdidos, están todos tirados en una escombrera, que además es imposible estudiarlo porque está todo muy revuelto, muy dinamitado, entonces no sirve para nada. No fue hasta las finales de, bueno, hasta la década de los 70 aproximadamente, cuando un señor que se llama Trinidad de Torres estaba estudiando osos prehistóricos. Y hay una cueva más arriba, que luego veremos, que se llama Cueva Mayor, en la que se sabía que había osos prehistóricos. Y él entró a buscarlos y de paso se encontró una mandíbula humana que no tenía barbilla, no tenía mentón. Y es que nosotros, la especie Homo sapiens, somos la única especie humana que tiene barbilla. Por lo tanto, se dieron cuenta en ese momento de la importancia que podía llegar a tener ese resto. Fue desde entonces cuando se empezó. ¿Qué edad tenía ese resto? De momento no se sabía. Pero luego más adelante veremos que rondaba los casi 500.000 años. Es la sima de elefante. Lo primero, pues vamos a hablar de su nomenclatura. ¿Por qué sima? Mira, las simas son estas cuevas en vertical. En concreto esta tiene unos 23 metros de altura. Que no está nada mal, esto es de arriba de vértigo, ¿verdad? Y mira, te voy a decir más o menos cómo está, de dónde están las paredes. Justo aquí vemos toda esta pared de roca vertical, que sería la pared derecha. Justo donde está las barandillas de la izquierda, esas son horizontales, esas dos, serían toda la pared vertical izquierda de la cueva. Es decir, serían esas dos paredes verticales que en medio tenemos todo este relleno de tierra, de sedimento, que poco a poco fue entrando y se fue acumulando en esta sima. Tenemos que imaginar en todo momento que esta trinchera del ferrocarril no estaba hecha. Iríamos andando por la superficie de la montaña y de repente hay un agujero, una entrada que comunica con toda esta cueva de por aquí. Y decíamos que era eso, la sima del elefante, porque aparecieron cuando se hicieron las labores de limpieza, etcétera, apareció un molar, un diente que se pensaba que era de elefante, se llevó a estudiar y se vio que no, que era de rinoceronte, pero más tarde sí que aparecieron restos de elefante, por eso se conservó el nombre del yacimiento. Y si queréis podemos incluso ir un poco más justo en medio del yacimiento, igual lo vemos mejor. Vamos a ir por aquí, como si fuese un tablero de ajedrez, por decirlo así. Tenemos esa línea de letras y justo ahí, perpendicular, tenemos todos los números. Si en cada letra hacemos una línea y en cada número hacemos también líneas, formamos una cuadrícula sobre el yacimiento, como si fuese un tablero de ajedrez gigante, que cada cuadrícula es de un metro cuadrado, un metro por un metro, y esa es nuestra forma de coordenar. Nosotros excavamos, cada uno le toca pues más o menos un cuadradito, les vemos que están por ahí escondidos. Y todos los restos que tú te encuentras, tienes que decir en qué cuadrado te lo has encontrado, a cuántos metros de profundidad, como decíamos antes. Cuanto más abajo vayamos, en teoría, más antiguo es, efectivamente, porque es lo primero que fue entrando en la cueva, se va depositando, vamos eso, de más abajo a más arriba. Y además vemos los estratos en la pared, se ven súper claros, que hay unos que son más claros, otros más oscuros, más piedras, menos piedras, depende un poco el momento en el que haya ido entrando. Exacto. Pues mira, estamos ahora en lo alto de la Sierra de Atapuerca, de hecho estamos en la boca de Cueva Mayor, y desde aquí vemos todo lo que es el paisaje. Ahí al fondo a la izquierda vemos lo que sería la Sierra La Demanda, y a la derecha tenemos Burgos. Y es que a finales del siglo XIX una empresa inglesa compró unas minas de hierro y de carbón allí en la Sierra La Demanda, y ese hierro lo querían llevar hasta Burgos para que luego desde allí fuese a los Altos Hornos de Bilbao. Pues bien, en línea recta no pasarían por Atapuerca, pero hicieron una curva para atravesar la montaña, para poder explotarla, dinamitarla, porque la roca caliza de esta sierra, es de muy buena calidad para construcción, por eso decidieron atravesarla. Y a la que explotaron la montaña, abrirla en dos para hacer una trinchera, pues atravesaron tres cuevas que son la Sima del Elefante, Galería y Grandolinas, que son tres de los yacimientos más importantes que tenemos aquí en la Sierra de Atapuerca. ¿Dónde está la entrada del portal? Esto es portal. Ah, esto es el portal. Vale. Esta es la entrada del complejo de Cueva Mayor. Cueva Mayor es todo ese conjunto de galerías en la que está la cima de los huesos, por ejemplo, al final. Hay un montón de galerías. Ahora vamos a ir viendo un poquito qué es lo que hay por aquí. Y la entrada de todas estas galerías es esta por la que hemos entrado, y esta, lo que sería el hall, por decirlo así, de la cueva es Portalón, que es esta cueva que vemos que están ahora excavando por aquí. ¿Qué os puedo contar de Portalón?
Pues mirad, tenemos registro de lo más antiguo, que es paleolítico superior, luego hay neolítico, edad de los metales, que sería cobre, bronce y hierro, y por encima hay romano y medieval, o sea, aquí lo tenemos absolutamente todo. Esta cueva ha servido como redil, es decir, aquí vivían los grupos pastoriles con sus rebaños, convivían a la vez los animales y los humanos, así como curiosidad también. Cuando viven dentro de cuevas los animales, generan mucho excremento, que son unas capas de excrementos muy grandes. ¿Qué hacen los humanos? Las queman para que esos excrementos se reduzcan y el suelo vuelva a ser más bajito. Entonces aquí se ven esas capas de excrementos calcinados. ¿Qué más ha aparecido? Antes de ser vivienda, fue un santuario, o sea, un lugar de enterramientos. Uno de los enterramientos más famosos está justo aquí debajo, es un túmulo. Hay un esqueleto de un niño que tiene raquitismo puesto en un túmulo, es decir, cubierto por rocas, haciendo un montículo. Dentro está ese cadáver de ese niño y tiene también los restos de un ternerito. El ternerito lo tenía colocado como a sus pies. Y esto del raquitismo es interesante porque tenemos que ver que hay episodios de hambruna. Por ejemplo, este niño demostraría esa falta de alimento. Y además aquí se han hecho estudios de ADN. Con el ADN se ha visto que éramos intolerantes a la lactosa. El ser tolerantes es algo muy moderno. Entonces, si ellos son intolerantes y tienen esas hambrunas, esas faltas de alimento, consumen lo primero que pillan. En este caso serían esta leche, que es algo que tienen con sus animales, y al consumir la leche pues se fuerzan a ser tolerantes. Pueden pasar dos cosas: eres intolerante, eso que te lleva a tener problemas estomacales y que te puedas morir, y quienes sobreviven, los que son tolerantes. Por eso la tolerancia a la lactosa es la que ha hecho que siga, o sea, se ha seguido adelante por ese motivo. Y tema materiales, han aparecido, por ejemplo, así como curiosidad, un brazalete de oro. Han aparecido una moneda árabe. Ha aparecido muchas herramientas de hueso y adornos, por ejemplo, cuentas, etcétera, que ahora os voy a enseñar unas laminitas para que las veáis. ¿Y el brazalete de oro de qué época es? ¿De qué época es el brazalete de oro? El bronce, eso es. De la edad del bronce. Esta es la entrada de la Galería del Silex. Se le conoce santuario. ¿Qué es lo que ha aparecido ahí? Pues por las paredes han aparecido pinturas y han aparecido cerámicas, etc. Y han aparecido enterramientos en esas paredes. Es como muy curioso la cantidad de las pinturas con los materiales arqueológicos y con las tumbas. Las estabas cámicas que han aparecido aquí en este yacimiento. Por ejemplo, tenemos fusayolas, que son las pesas de los telares. Todo tipo de cerámicas, de cuencos, veis que tienen distintas decoraciones. Esta tiene unas rayitas, por ejemplo, en horizontal. Y esto de aquí, que tiene agujeritos, son las cerámicas para hacer quesos, para que salga el suero y que se quede dentro el queso. O sea, hoy en día se hacen igual, pero no con cerámica. ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, esta por ejemplo tiene impronta de cestería. Es una arcilla que estaba dentro de una cesta de mimbre y el mimbre ha desaparecido porque eso se deteriora, pero lo que nos ha quedado es la cerámica con las improntas de esa cesta que tenía en el exterior. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues muchísimos elementos de hueso. Por ejemplo, tenemos punzones, agujas. Esta es una aguja bastante larga. ¿Qué más tenemos? Todas estas puntas de hueso, que realmente estos materiales suelen encontrarse en metal. Entonces es muy curioso que aquí aparezca la misma herramienta, pero hecha en hueso en vez de metal. Por ejemplo, tenemos también un montón de botones, de cuentas. Son botones que además muy parecidos a los que se utilizan hoy en día. ¿Y aquí qué periodo estamos hablando? Esto sería neolítico y también edad de los metales. Y mira, por ejemplo, también tenemos aquí, también es lo mismo que el anterior, este sería el neolítico, en un hueso de corzo se ha hecho un punzón, tenemos que tiene unas rayitas que estaría decorado, es decir, es un elemento útil, pero decorado. Decorado. Eso es. Este se encontró en 2004. ¿Qué más tenemos por aquí? Y mira, aunque estemos hablando de la edad de los metales, no tienen por qué ser todos los metales, todos los hallazgos no tienen por qué ser de metal. De hecho, con que haya una, bueno, sabemos que es el periodo, pero como digo, no tiene que haber tanto de metal, la mayoría es de hueso, y este sigue en concreto un hacha y unas puntas de bronce. Tenemos por aquí. Y
Esto sería... Esto también se ha utilizado hasta hace dos días, se siguen utilizando, son los dientes de hoz, son las quitas de sílex pequeñitas que vemos que tienen esos dientecitos que sirven para cortar el cereal en estas hoces. Eso es como una sierra. Y no sé si se llega a ver, bueno, igual porque se ve el brillo de que está plastificado, pero en los bordes tienen una especie de brillito que es como si les hubiésemos echado esmalte de uñas transparente. Ese brillito es la resinita que tienen los cereales, que de tanto haberlo usado, los filos tienen ese brillante, efectivamente. Entonces se puede saber que ha sido utilizado para ello. Y no sé si tenemos nada más por aquí. Bueno, sería más objetos, como otras puntas de piedra. También hachas pulidas, que son las que empiezan a aparecer en el neolítico. Son piedras que siempre de tanto frotarlas se han pulido y utilizan eso como hachas. ¿Y esto que me hay abajo? Dime, ¿cuál? ¿Esto? Esto, el cuadradito. Esto sería un fragmento de una espada. Un fragmentito. ¿Qué más tenemos por aquí? Y mirad, desde aquí en esta zona de la cueva, la parte izquierda según entramos, se accede al resto de la cavidad, de todas las galerías. Entonces si bajásemos por toda esta rampa hacia allá abajo, pues vamos llegando poco a poco a grandes salas como esta que tenemos aquí. También hay que pasar a veces por huecos muy pequeñitos, de unos 40 centímetros de diámetro, 50. O sea, vemos que hay lugares muy amplios, grandes salas, y a veces hay lugares muy estrechitos por lo que hay que pasar. Y es al fondo donde está la cima de los huesos, que es esa caída vertical de unos 15 metros que acaba en el hueco, que es lo que digo, la cima de los huesos, que es el mejor de yacimiento de Atapuerca, de los mejores, porque tiene el registro fósil más completo de todo el mundo. Y es allí donde tenemos a Miguelón, a Luis la Pelvis, que tenemos por aquí algunos de sus restos. ¿Y también hay pinturas en esas cuevas? No. Mira, por ejemplo, solo las tenéis. Eso es, solo allí en la galería del sílex. Mira, por ejemplo, a veces hay que entrar por huecos así de chiquitines. Y es como vemos que están pasando por aquí, que a veces es que ni se cabe, tienen incluso que ayudar. A veces hay grandes salas como la que hemos visto, por ejemplo, esta, el salón del coro. Y al final se llega a este pozo, que vemos que están bajando por una escalera, en este caso es Arzuaga, está bajando por ese pozo, en esa escalera, para llegar a lo que es la cima de los huesos, que aquí es donde la están excavando. Vemos el hueco chiquitín, vemos que no es muy amplio, pero vemos la cantidad de restos que se han ido encontrando desde allí. Es un yacimiento excepcional. Tenemos por lo menos 29 individuos. De aquí es donde contabas ayer que los tiraban desde arriba, ¿no? Eso es, los tiraban, y lo que no sabemos muy bien es el motivo, que puede ser funerario, puede ser que sea simplemente desprendimiento, de desprender los cuerpos. Mira, este sería Miguelón, este sería Elvis la Pelvis, y este es un cráneo de oso, porque las alas anteriores tienen oseras, es decir, camas de oso, y también se ha encontrado en la cima de los huesos algún osito, porque ellos también al despertarse a veces están un poco desorientados y se caen o llegan hasta allí por el olor de los cadáveres y se caen, efectivamente. Pero eso, como curiosidad, todos estos restos de preneandertales que han aparecido allí en la cima de los huesos, que está datado en unos 450.000 años, más o menos. Y aquí tenemos toda la cantidad de restos, y estos son solo unos poquitos de todos los cráneos, todos los restos que se han ido encontrando aquí en la cima. Este, por ejemplo, es José Miguel Carretero, que trabaja, dirige este yacimiento. Y tenemos aquí también Juan Luis Arzuaga. O sea, tenemos aquí el equipo de investigación de la cima de los huesos. Es que es una maravilla este yacimiento. Esta sería una reconstrucción de cómo sería este grupo. Ahora son 29, de por lo menos 29 individuos, que son, como dice aquí, de diferentes edades y sexos. Es decir, hay mezcla. No es que solo sean niños, solo ancianos, solo hombres, no, hay de todo mezclado. Eso es. Sí, aquí tenéis un artista que ha reproducido. Exacto. Sí. Lo que él o ella piensa que eran las caras. Exacto. Como igual que hacen en CSI, que reconstruyen los retratos robot, ¿no? Pues parecido, eso es. Siempre todos los huesos de las manos. Es una barbaridad todo lo que aparece aquí. Mira, lo que decíamos. Esta es la reconstrucción de cómo sería esta cima de los huesos. Vemos el agujero desde arriba por el que han tirado un cadáver. Aquí tenemos el resto de huesos. Eso es. Y los osos que también, pues a veces caen y aprovechan lo que encuentran, efectivamente. No sé si tenemos algo más por aquí. Esta es la famosa pieza. Efectivamente, que ayer la visteis, ¿verdad? Que se llamaba, ¿cómo os acordáis? Excalibur, con la espada del rey Arturo. Es este bifaz de cuarcita roja, que es muy, muy bonito. Y además eso se ve, no se sabe si se ha utilizado, pero parece ser que no. Por lo menos no se han encontrado
no se han encontrado marcas. Y dice, objeto ritual, no se sabe, porque no sabemos si lo han tirado, como en este caso está representando aposta, o si lo han tirado, se les ha caído accidentalmente. Ya veis, por ejemplo, Miguelón, que es este cráneo de aquí, con su mandíbula, sería el cráneo más completo que se ha encontrado en el registro fósil. Mira, se puede hacer, por ejemplo, lo que es el molde del relleno de, del cerebro, etcétera, los huesecillos del oído, que también se han encontrado. Sí, y ahora está mucho más completo. Exacto, eso es, han encontrado las 7 vértebras cervicales que van, las han incorporado en el museo, efectivamente. Y de Elvis la pelvis se han encontrado las vértebras lumbares, las 5, y también esta, Elvis, esta pelvis de aquí. Se han encontrado las 5 vértebras lumbares que desde hace 2 días están expuestas también en el Museo de la Evolución Humana. Es que está súper completo. Esta en concreto es la cadera más completa de todo el registro fósil. Uh-huh. Y es una maravilla verla. Una pasada. Esta sería también una reconstrucción de cómo sería un grupo humano viviendo en la entrada de esta cueva. Sería la entrada de una cueva y todas las actividades que ellos hacen. Por ejemplo, en este caso, tienen a un animal que han cazado y lo están empezando a descuartizar para aprovecharlo. También este, por ejemplo, está tallando la piedra, otra trae madera, un poco las actividades cotidianas que podría tener un grupo de estos de la prehistoria. Y lo importante también es que vemos la participación de los niños, porque ellos pronto aprenden lo que son las tareas del día a día y se incorporan. Se piensa eso, que van acompañando a los adultos, van aprendiendo y ellos poco a poco las van llevando a cabo también. Aquí Sara ens ensenya una réplica del crani de Miguelón. I al seu costat ens mostra una foto d'una interpretació de com era aquest home de fa 500.000 anys, feta per un il·lustrador. Miguelón va morir a l'edat de 45 anys, havent passat potser anys amb un gran patiment per culpa d'una deformació a la mandíbula causada per un cop molt fort rebut a l'àrea que veieu encerclada. Miguelón no podia mastegar, o sigui que per no morir de fam, algú del grup ho devia fer per ell, ja que l'home va viure fins als 45 anys, tenint en compte que l'edat normal de mort era al voltant dels 35 anys. Això ens indica que fa 500.000 anys ja hi havia una consciència d'empatia i estimació. El nom de Miguelón li va donar l'equip en honor a Miguel Indurain, fill de Navarra i guanyador de 5 Tours de France consecutius. Aquí teniu una altra interpretació feta per un il·lustrador de com eren els homínids que vivien a Atapuerca. L'Eudald molt amablement es va fer aquesta foto amb mi i la Mercè davant del jaciment. Al costat tenim una altra de foto que és una interpretació feta per un il·lustrador representant els 29 homínids recobrats de les entranyes de les coves. Les dues imatges que segueixen ens mostren interpretacions artístiques basades també en material científic de com eren els nostres avantpassats. Aquí hi veiem el procés de la columna vertebral quan canviem de caminar de 4 potes a 2. La resta de les imatges ens mostren el procés evolutiu fins a l'Homo sapiens. Totes aquestes imatges són tretes del Museu de l'Evolució Humana, Burgos, i puc dir que de tots els museus d'arqueologia que he visitat arreu del món, aquest és el més creatiu i un dels més espectaculars on he estat mai.